próximas elecciones. ¿Y cómo le va a ir a México con Ernesto Cordero como presidente de la República? Así me gusta, chingada. Ya en serio, muy buenos días. Muy buenos días, queridas y queridos paisanos. Me siento muy honrado de poder presentarles a un gran amigo, pero más que a un amigo, a un mexicano excepcional. Yo los quiero invitar a todos ustedes a que, para no andar a la vuelta y vuelta, no nos vayamos a la segunda vuelta, y que el 5 de febrero acabemos con esto, y que desde el principio entonces Ernesto Cordero sea nuestro candidato a la presidencia de la República. Y si me lo permiten, yo también aprovecho la ocasión y el comercial, pues para que voten por mí, ¿eh? Que yo voy también para senador de la República del Partido Acción Nacional. Y que ahí van a ver mi foto, mi nombre, el día 19 de febrero. Y si tienen ustedes a bien apoyarme, yo lo único que les digo es lo siguiente: quien me da su voto, me da su confianza. Y yo jamás traicionaré la confianza de nadie, y menos de mis paisanos. ¡Hasta la próxima! ¡Que viva el PAN! Cuando alguien dice que en estos 11 años no hemos sabido gobernar, pues hay que mandarlos a que vean los resultados de gobierno. Cuando yo los he invitado a debatir, y he invitado a Peña directamente y con todas sus letras, a que comparemos estos 11 años de gobierno del PAN con los 11 años de gobiernos priistas de los 80s a los 90s y de los 90s al 2000, simple y sencillamente no ha querido, no ha querido dar la cara. ¿Y saben por qué? Porque los resultados del PAN son mucho mejores a los resultados del PRI. Y el PAN sigue ganando elecciones. Ustedes son una prueba de que después de muchas décadas, de autoritarismo, de malos gobiernos, de Mario Marínez, hoy gobierna el Partido Acción Nacional Puebla y lo gobierna bien. Allí está el gobernador Moreno Valle. Acuérdense, aquí en Puebla, cómo era Puebla cuando gobernaba Manuel Bartlett. Cómo era Puebla como cuando gobernaba Mario Marín. ¿Queremos que esto vuelva para nuestra patria? ¿Queremos que vuelva a gobernar el PRI? Pues los invito a que... Los invito a que sigan los gobiernos responsables de Acción Nacional desde la presidencia de la República. Y como diría Javier, a la hora del maratón de adeveras, a la hora de gobernar, que nos gane la ignorancia puede tener consecuencias devastadoras para todos nosotros y para todas nuestras familias.